Listo. En teoría, dígame si le llegan la notificación de que estamos en vivo. Bueno. Ah, esto sigue andando, pará.
Chiquis, ¿por qué no sale la cámara? Está tildada. ¿Qué pasó? Acá estoy, acá estoy. Hola, mis chiquis, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Y hoy les traigo un video, pero que es una cosa. Está la música muy fuerte, ¿no? Ahí la bajo un poco. Me encanta esto de estar en vivo. ¿Cómo están, chicos? Saludos desde México, desde Miami, Miami. Bueno, espero. Para. Primero, ¿cuántos somos? 36. Acá me figura que hay 3 me gusta. Esto así no puede ser. Y por favor, le voy a pedir al señor director. Córteme. Ahí está. Córteme la música, señor director. Porque así, en estas condiciones, con todas las personas que somos y con 3 me gusta, yo no arranco nada. Empezamos así, chicos. No me van a poner de mal humor. Saludos desde Perú. Hola, Perú, desde no me salen los... Venezuela será, porque no me salen las banderitas. Desde USA, Brasil. Ay, gente del exterior, les voy a decir que los, ¿cómo se dice? Subtítulos van a estar disponibles después de que este vivo termine. Pero yo voy a necesitar mucho de ustedes por hoy, porque yo realmente he dado la vida con este video. Estoy nervioso, me tiemblan mis manos, no puedo hablar muy bien. Voy a chequear una situación de que si es cierto que estuvieron poniendo me gusta. 29 me gustas, muy bien, estamos mejorando, chicos, así me gusta. Desde Honduras, Paraná, Paraguay, qué lindo, ay, genial. Chicos, estoy temblando en serio. Tengo miedo y temor. Pero ya la hice esa, Marisa. Atente ahí, porque me están fallando. No están chequeando la playlist que les dejo siempre. Bueno, ¿cómo estamos para este video? ¿Cómo estamos para este vivo? Díganme, por favor, cómo se sientan, cómo están, que ya tú sabes lo que yo quiero saber de ustedes. Si están ansiosos, ¿qué reacción esperan mía? ¿Cómo piensan ustedes que yo puedo llegar a reaccionar a esto? ¿Me caigo de la silla, me tiro, me cuelgo del ventilador, me ahogo, muero, resucito? Díganme ustedes, que están emocionados, me está diciendo yo. Ojío. Desde México, Chile. Muchísimo en Chile, chicos. Muchísimo. De México también una bocha de gente. Me encanta. Desde España, ole. Me encanta ver tu reacción técnica. Me encanta. Bueno, ay, vos sabés que me pasaron. Voy a adelantar pequeñas cositas. No voy a spoilear nada desde ya. Y ahora sí, señor director, por favor, póngame bien la musiquita. Ahí está, gracias. ¿Por qué? Yo, en un momento, que ya lo van a ver ustedes el video, en un momento casi muero. Pero, y también como que dije, a ver, esto es lo de las cosas técnicas y todo eso que ustedes quieren saber y todo eso. Yo no le voy a decir nada, no le puedo decir nada porque tampoco como que no sé si da que les cuente todo. Porque lo vamos a ver ahora juntos, yo también lo voy a ver ahora con ustedes en vivo. Cuélgate del ventilador. Hola, desde España, hola José. Creo que te va a sorprender mucho. Yo no podía creer la nota que... No voy a decir nada al respecto. Tu carita es chiste. Cuando era imaginable, sí. Ay, no, terrible. Hola, Ale. Yo estoy ansiosa. Te vas a sorprender. Y se me tapa el mate. Son los nervios, chicos, que tengo las manos así. Pero literal... ¡Mirá! No lo puedo creer. Estoy nervioso, chicos. Nunca me puse nervioso para hacer un vivo. O por lo menos el primer vivo sí estuve nervioso. Después ya no me importó, digamos, nada. Pero hoy estoy particularmente nervioso porque es súper especial este video para mí. Porque lo estoy pateando desde principio del canal. ¿Entendés? Hace meses y meses. Se me antojó un mate. Cada vez que te veo se me antoja. Ay, qué... ¿De dónde eso se da acá de Argentina? Mi canción favorita de Dimash. Y más de esa versión. La amo. Ay, qué genial. Bueno, hay cosas... Problemitas que yo encontré. Yo no quería decir nada. Pero ustedes en el video ya se van a dar cuenta ahora cuando lo vean. Estoy temblando. Sí, chicos, estoy nervioso en serio, te lo juro. Te vas a volver loco. ¿Cuántos somos y cuántos me gusta le pusieron? Porque si así, ustedes saben cómo soy yo. Y yo vivo por los likes. 37 y somos 55, no hay forma. No way.
ya la persona que entró y me ignoró, va y le pone me gusta. Aunque no le guste el video, le pone me gusta porque a mí me ayuda un montón. ¿Y qué nos gusta más que ayudar a la gente, al prójimo? Así que, por favor, si les interesa el prójimo, pónganle un like a este video y suscríbanse a este maldito canal. Porque ya hay... Uy, porque no se pueden decir esas cosas acá. Y suscríbanse a este bello canal, porque realmente yo, ¿qué otra cosa les doy más que satisfacciones? ¿Me pueden explicar qué más les doy aparte de satisfacciones? Hola, Ami, desde Mendoza. ¡Mendoza! Que tengo familia en Mendoza. Luego podría reaccionar a Queen Medley de Dimash. Ya lo hice también. Otro que no fue a chequear la playlist. Chicos, la muerte. Así, te hago con el dedo así. Che, pongan, dice Moni. Somos 56 y 49 likes. Claro, chicos, pónganse la camiseta del canal. Yo les doy la vida acá. Yo les he dejado mi vida. Yo les he dejado mi salud mental prácticamente. Mis gigas, mis megas de velocidad de internet. Hola desde España, hola María. Ya son 55, los amo, gracias. Ahora sí se va poniendo candente la vaina, ya se entiende. A ver, somos 61 y 53 likes. Hay deudas todavía, hay deudas. Pero bueno, ¿tienes reacciones de Mónica Naranjo? Obvio, José Manuel Fontela. Ve después de este vivo y ve a verlas. Desde ya. Señor director, por favor, la música. Gracias. Ay, esta gente sin uno, eso que le pago, ¿eh? Pero bueno. Hola desde República Dominicana. Muy buen domingo, nos dejas tu alegría. Ay, gracias, Silvita. Ponete la camiseta. No tengo camiseta de Forestella. About that. Viene mi cumpleaños. Seres que me amen y yo los ame. Dejo aquí, en la descripción de este video, mis cosas, mis vainas, para que ustedes me puedan coordinar ahí, que me quieran mandar un regalillo, una cosa, una vaina, que hay gente que me quiere mandar y que yo ya estoy feliz por eso, y que va a suceder y voy a hacer un vlog con los regalos que voy a recibir. Así que ahí tienen, y me dejan lo que ustedes quieran, un amor. Y también, si no pueden colaborar con eso, pueden colaborar con una pequeña monedita, unas pesetas, un patacón, un lecop, ¿me explico? Algo lo tienen ahí todas mis redes sociales. Donde ustedes puedan hacer una colaboración. Porque realmente este canal hay cosas que no se pueden monetizar. Hacete una. Tendría que hacerme una. Mandame saludos. Soy María de España. Beso, María. Habla más fuerte, porfa. ¿En serio? Yo siento que estoy gritando como un viejo loco. Nada, no, chicos. ¿Se escucha bien? ¿Cuándo cumple? El 2 de mayo mi cumpleaños. ¿Cuándo cumplís años? Estoy necesitando un teléfono, iPhone lo posible, una casa, no sé si por ahí, no sé, alguna que otra cosa, anillos de diamantes, tal vez. Lecop. Sí, porque no podemos aspirar a más. Cuando te cumple lo demás, yo casi no se oye. ¿No se oye? Chicos, ¿no se oye? Dígame si se oye. Saludos desde El Salvador, ay, qué lindo. Tú en Belén du Pará. No sé qué habrá querido decir. ¿Qué me habrá querido decir? Te adoro, dice Cristina. No, Cristín. Beso, Cristín. Ay, chicos, qué calocha que hace acá. Dolores Belén dice, se escucha muy bien. Ok. Ya hice todo, te veo siempre. Te amo, María, gracias. Se escucha bien, se oye bien. Dólares, por supuesto. Dólares, mi amor. Aquí no aceptamos otra cosa que no sean dólares. Porque dólares no son nada. Así que acá estamos, chicos. En vísperas de mi cumpleaños prácticamente, porque falta muy poquitito. Así que estamos en eso. Y también estamos por... Para que quiero chequear una cosa acá. Estoy perfecto, genial. Ay, chicos, voy a avisar en el grupo porque hay gente que re quería estar y no sé si está enterada. A ver, Gastón. Ah, acá ya está. Ay, sí, chicos, les iba a avisar que estoy en vivo en YouTube. Así que pueden ir a ver que estamos acá, todo espectacular, todo genial. Y nos vemos acá en este momento. Bueno, chicos, qué expectativas, ¿no? Por cierto. A ver, pará. Vamos a seguir chequeando la vaina. A ver, chicos, se me pegó decir vaina, pero hace tanto. Y no me lo puedo sacar. No hay forma que me lo saque. Bien. Qué difícil hacer un vivo, ¿eh? Porque yo estoy intentando como que mantener ahí la chispa. Y tengo que encargar de todo, chicos. Bien. Ay, chicos, qué bien que estamos de likes. Los amo. Somos 68 y hay 65 likes.
¡Hola, Ana Caro! Estoy regular con migrañas, pero quiero verte desde mi camita. Besos desde España. ¡Andalucía! ¡Málaga! ¡Ole, mi alma! Te sigo hace tiempo y desde tu primera reacción a Dimash. ¡Ay, gracias! Hola, Dimash desde Colombia. Ah, no, hola, Emma. ¡Ay, tendría que traer a Emma! Bueno, después. Desde Colombia, de todas tus reacciones, además. Saludos de Santiago del Estero, aparte de tu casa de amantes, ¿qué te gustaría? No sé, chicos, una cirugía bariátrica. Ay, chicos, señor la de intro. Gracias. Me reí un montón cuando reaccionaste a Mónica Naranjo. Ay, sí, chicos, no, porque el otro día recibí un comentario horrendo acerca de ese video que me dijo, encima, yo me calenté y le mandé un mensaje, porque yo. Igual, si no, se puede decir que se corte la imagen. Bueno, no importa, escuchá. Me dijo algo como de que, ay, qué poco profesional, qué sé yo, tantas cosas para evaluar de la voz de Mónica Naranjo y dijo que se le vio la raya. Y yo dije, ay, papito, ¿para qué estamos acá? Si no para pasarnos unos buenos ratos y para hablarnos unas cosas. Por favor, entonces sabe que agarré, le mandé un comentario y le dije, ay, sabe que anda a dormir. Le dije. Una maldad. Ojalá que un mosquito te pique el cachete, ¿me entendés? Ese es el nivel, el grado de maldad máximo. Hola Emma, recién estaba mirando el concierto de Dimash en Alemania y vi que estabas en vivo y dejé de mirar para ver tu reacción. Abrazos. ¡Ay! ¿Desde dónde? Desde V, ¿qué será V? Ay, a ver si acá me aparece. Porque acá me tiene que aparecer. ¡Desde Uruguay! ¡Auí! ¡Claro! ¡Besos! Por fue una reacción a los hermosos los Vázquez. Ah, esos son los que cantaban, los que se hicieron famosos también por una canción de Adele, algo así. No me acuerdo. Me encantan tus reacciones, besos de Mar del Plata. ¡Ay! Ya voy a ir a Mar del Plata, ¿eh? Por favor. Que hace rato que tengo ganas de que me arrase una ola. Chicos, qué calor. Amo reírme con vos, eso es lo que me atrajo de tu prueba. Ay, por favor. ¿Qué más? No dije que te detengas, maldita. Hola, desde Rom. Ruma, Romaña, Romanía, Román, hermoso, gracias, Florenta, gracias. Ay, chicos, ¿todas sus canciones son propias? Nah. Si tiene el otro del compositor. Bueno, eso, ay, escuchen, saludos de Italia, oh, la pasta, la mamá, Mónica. ¿Qué arte tienes, Emma? Beso, Ana. Escuchen, voy a decir una cosa. Ay, con Mon Laferte. Amo Mon Laferte, chicos. Me desespera. La amo. Tengo que mirar la cámara, no tengo que mirar más ahí. Ah, hola, ¿cómo están? Me parece que Albregalo sería un ventilador. No sé, ay, no sé qué. Ah, sí, tengo que prender el ventilador. Pero. ¡Ay, sí lo tengo! ¡Qué boludo! ¡Ay! ¡Voy, vengo! ¡Ahí estoy! ¡Esperen! Chicos, gracias por hacerme dar cuenta que podría haber prendido el ventilador hace 2 horas. Ay, Cintia, qué cosas dices, loca. Andalucía, chicos, un montón de gente de Andalucía. Me encanta. Escuchen, estamos llegando a un momento hermoso de este vivo. Podemos, yo quiero, tengo dos cositas para hablar antes de empezar con el video. Un video carísimo, ¿eh? Carísimo este video. Ay, gracias, Moni. Ay, no sé, me canso de leer tanto, chicos. Se me nubla la vista, soy grande. Escuchen, dos cosas que tengo para decirles a ustedes. Voy a hacer una colaboración con Raspo, que es un psicólogo de aquí de la ciudad de Rosario, que queremos analizar yo musicalmente una canción de Dimash, vocalmente una canción de Dimash, y él la letra. Entonces, me encantaría, por favor, que me hagas unas recomendaciones de qué canción estaría buena para analizar psicológicamente la letra y vocalmente. Ustedes saben que yo me doy maña para ir para analizar cualquier vaina. Entonces, las recomendaciones que ustedes tengan me las mandan a mi Instagram. Y ahí voy a estar yo viendo todas las recomendaciones que me van a dejar ustedes. Sí, estamos de acuerdo con eso, Perris. Gracias, Miguel. Yo, hay algo que tengo, yo tengo un complejo. Chicos, ¿podemos hablar de mis complejos? Ya vamos con el video, ¿eh? Pero complejo. Porque, y Canaide ya la hice. A veces yo siento que al ser. Esto, cuento esta cosa porque estoy nervioso. Si lo pensaría a dos momentos, no lo.
súbele un poco al peso de la... Ay, todo me dice lo mismo. Bueno, entonces le voy a subir un poquito. ¡Ay, qué boludo! ¡Claro! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! Es así. A mí me da cosa. Vieron que yo soy un desastre, que me olvido de las cosas, soy poco atento, me río, me confundo, todo eso. No tengo poder de concentración y es algo que estuve entrenando muchísimo durante mucho tiempo. Y a veces, eso esto del chistonti, de la cachurra cacharra, de estas cosas que uno habla, que uno cuenta y toda la cosa, hay personas que te inhabilitan directamente como persona que sabe de canto. Chicos, por favor, voy a colgar mis títulos, se los voy a pegar en la frente a todos. Esperando, te dije, sí, la voy a hacer. Difícil de cantar para Dimash, ok, buenísimo. Lay Down de Dimash. Wow, chicos, hay un montón de canciones que no conozco. Ya la hice. Y Kanaide ya la hice también. Así que no la vamos a poder hacer con Raspo. Vayan también después a suscribirse al canal de Raspo, ¿sí? Que ahí va a haber una colaboración porque él también... Yo voy a subir un video al canal de él. Pero no tiene que ver con lo musical. Me va a hacer como medio una entrevista y una cosa. Una vaina loca. ¡Una vaina loca! Amor de los cisnes. Ah, cansados. Bueno. Buenísimo. Bueno, mis chiquis. Guerra y Paz también ya la hice. Sigo, ¿eh? Un poquito menos. Pero estoy. Si está Amanat, también ya la hice. La subí hace poquito. Creo que esta semana la subí. The Crown también la hice. My Young, no me acuerdo. ¡Ay, chicos! Me encanta este vivo, me quedaría a vivir. Pero no voy a tardar muchísimo más. Vamos a empezar con el video. ¿Alguna cosa, chicos, que me quieran...? ¡Ay, Sam, te amo! Buenas, Emma, de Dimash. Yo tengo más de 100 canciones guardadas, así que... Chicos, ¿cuántos fans de Dimash? Me encanta. ¡Ay, les conté el otro día que estaba hablando con el... Con la persona... Con el contador... Y estaba hablando así que yo me contacté con él. Esto tiene que ver con Dimash, no es una pavada. Escuchen. Le mando un mensaje y le digo, bueno, no sé, viste, le conté unas cosas de las situaciones de YouTube y todo eso. Me dice, ahora que te veo, me dice, ¿vos reaccionaste a Dimash en internet? Yo te conozco, yo te sigo. Y ahí yo me hice caca. Me asusté. Así que, nada, una anécdota que tengo para contar de Dimash. ¿Cómo une este señor, eh? ¿Cómo une? Stranger ya la hice también, Alejandro. Anda a ver la playlist, maldita. Genial. La canción que canta con un chico chino. ¿Con cuánto? Porque hay 200. Espero que sea la canción de Canal Kaku. Ay, no sé, María, no sé qué decirte. Mónica Naranjo, doble corazón. ¿No la hice, doble corazón? Soy también Dimash Dear. Bien. Jaja, ja, lo hace Dimash, ¿viste? Bueno, de a poco vamos sumando gente. De a poco vamos siendo más. Hoy va a haber... Eso va a haber en la plataforma... La otra, la de los vivos. No puedo decir nada. ¡Ay, gracias! Pen, ¿qué es Pen? ¿De qué país? Gracias, Miguel. Gracias, bueno... En este momento se acaba de inaugurar el momento donación a raíz de Miguel Payne. Así que yo estoy aquí para recibir el amor en forma de dinero. ¡Hola, Cano! Vengo de ver tu reacción a Dimash. ¡Ay, que se me va! Que esto pasa muy rápido. Siempre quise decir eso. Vengo a ver tu reacción de Dimash a Diva Dance y luego quiero... ¡Ay, sí! Sí, me encanta. Muy zarpada esa canción, chicos, ¿eh? Kazajistán, Song de Dimash, porfa. ¡Ay, no la hice! Bueno, me sonaba. Emma, yo llevo escuchando a Nuestro Príncipe desde los 5 años. ¡Desde los 5 años! No, mentira, hace 5 años. Soy grande, se me hace reír. Tengo 72 años y me ganaste. Me ganaste. Ay, gracias. Gracias, Ali. Mua, mua, mua. Siempre veo tus comentarios, chicos. Yo reconozco a todos los que están acá, a la mayoría. ¿Tenés canal en el morado? Sí. Emma Arias Ok. Todo junto. La nueva canción de Mónica Naranjo. No la vi. Mándenmela a Instagram. Esta noche la pasamos. Sí, esta noche. Icon Libre cantó el concierto de Dubai. Buenísimo. Mándenmela, mándenme todo ustedes.
Bueno, acá se armó una invitación, chicos. Eilda, hola, hola. Hello y Dimash no la había... Ah, sí, Hello, la de Beyoncé. Algo así puede ser. Como, ah, no, esa es Hello, Hello. Bueno. No, chicos, no vi nada. No puedo ver canciones de Dimash. Yo no puedo escuchar Dimash. Chicos, porque si yo escucho Dimash, después no tengo con qué reaccionar. ¿Me explico? Bueno. Bueno, seres humanos. A ver, somos 112. Tendría que haber mínimo 110 likes. A ver cuántos hay. 103. Ah, 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 ah. Faltan likes, faltan likes. Chicos, si esto no tiene likes, yo no puedo sobrevivir a esta jungla. ¿Sí? Que está difícil la mano, realmente. Ustedes se acuerdan, saben que me mudé. Fueron a ver mi canal de vlogs, ahí les cuento todo. Estoy en una situación espectacular. Difícil. Así que tenemos que trabajar de YouTube, chicos. Tenemos que trabajar muchísimo. Y acá estamos, poniéndolo todo para trabajar muchísimo desde este canal. Y escuchando todas las opciones que ustedes me dan. Y toda esa cosa que ustedes ya saben. Y nada. Vivo haciendo esto. ¿Trío japonés? No, mándamelo a Insta. Hello de Lionel Richie. Daybreak ya la hice. Vamos, pongan like de Cintia. Bien, adhiero a lo que dice Cintia. Yo ya te mandé amor, Diana. Ay, para, quiero agradecer a una persona. A una persona que me hizo una donación. Esto es mucho, muy importante para mí. Porque fue súper especial. Nada, me re gustó. Hoy me desperté. Va, me lo mandó hace unos días, pero yo no lo había visto. Lo vi recién hoy. Una persona que se llama... Ya estoy entrando. Una persona que la amo. Que se llama... Marga Milu. Que me compró una bocha de cafecitos, chicos. Una bocha. Así que le agradezco de todo corazón. Igual le mandé un mensajito también a la plataforma esta con la que se hacen estas cosas. Le mandé un mensaje y se lo agradecí un montón porque realmente fue una colaboración y una ayuda enorme lo que me ha hecho. Así que, personas, ahí tienen todos los links si quieren ayudar. La hiciste, dime cuándo. Ay, qué sé yo, Silvina, no me acuerdo. Es que yo hace, no sé. No la hiciste. Ah, entonces si vos, o sea, me seguís desde el primer video y sabés que no la hice, no la hice, entonces. O sea, sabés seguramente más vos que yo. Porque yo pierdo la memoria, o sea, es así. Bueno, 125, ¡ay, cuánto amor! 125 likes, chicos. Chicos, ¿podemos chequear la calidad? ¿Cómo se ve? ¿Se está viendo bien? ¡Qué lindo! Gracias, mis chiquis. Bueno, pura alegría, pura felicidad, pura buena vibra, puro azúcar. Hola, Emma, me acabo de venir, yo soy tu fiel seguidora, tus reacciones, especialmente mi querido Dimash, siempre esperando que reacciones a una de... Ay, chicos, se me va. Daybreak, ya la hice, Daybreak. Anda, verra, o no la hice, yo siempre digo que la hice. Ay, no me acuerdo. Bueno, fíjate, si no está, mandando un mensajito. La de concurso del chino. Bien, All By Myself, ay, sí. Por eso, genial, Silvi. Entonces, 100% que no la hice. Mándamela a Instagram. Así la hago. Yo te veo en 144p, pero ¿por qué? Subile, creo que da hasta 720, creo. Las transmisiones en vivo. Te ves espectacular. Ay, muchísimas gracias. Viste, me hice la carita. Es el Botox. Genial. Otto Schneider. Ay, chicos, tirate unas cervecitas para acá, Otto Schneider. Me encanta. Hola, Cari. Bueno. Ahí me están llegando recomendaciones. Gracias. Me van llegando recomendaciones. Me encanta. Bien. Estoy chequeando muchas cosas, chicos, ¿eh? Pero bueno. Chicos. Los nervios que yo tengo porque ustedes vean esto. Es algo que yo no te puedo explicar. La pasé... con estrés. Esa fue la situación. Porque yo dije, ay, ¿cuándo la hago? ¿Cuándo la pongo? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo lo otro? La grabé hace unos días. Me agarró un copy tremendo que me aniquiló. Fue horrible la situación. Después lo tuve que bajar. Lo tuve que volver a editar. Otras 2 horas de edición. Decí que lo hice así, no lo hice en vivo directamente. Pero aquí yo dije, voy a hacer una cosa. Voy a agarrar y voy a hacer como algo especial. No quiero que sea un video más y ya está.
Tampoco quiero que sea en vivo, porque en vivo es muy probable que después no pueda monetizar nada. Entonces, de lo vivo, yo lo único que agarro en base a mi trabajo, como se dice, mi remuneración, son las donaciones. Entonces dije, voy a chequear que no tenga copy. Bien, no tiene copy. Aparentemente, este canal, este video, hoy no va a tener ningún problema. Pero bueno, todo puede pasar, ya lo sabemos. Sí, Fausti, ahí te leí. Bien. Ay, muchas gracias, María. Explicate ya cómo funciona la plataforma morada para que vayan esta noche. Ah, sí. Ahí hacemos reacciones en vivo, chicos, ¿eh? Análisis en vivo. Lo que ustedes me recomiendan es en la plataforma lila. Ya saben cuál es, la de los vivos. Ahí estamos haciendo análisis en vivo. Todo, ustedes me recomiendan. Yo analizo y la pasamos genial. Nos morimos de la risa. Es súper más desestructurado que esto. Súper más, más desestructurado. Así que bueno. El señorito de YouTube tomando su mate. Un beso de... El señorito de YouTube. Yo digo eso. El señorito. Vuelva, Andalucía. Genial. Ay, ¿qué es eso? Un seguidor. ¿Sí o qué? Para... Ay, qué complicado todo. Me pide la huella, me pide la esto, la lo otro. A ver. ¿Quién se suscribió? ¿Alguien se suscribió, chicos? ¡Ay, no sé! Ahí está. ¡Ay! ¡Ay, María Teresa! ¡Te amo! ¡Te amo, te amo, te amo! ¿Qué querés? ¿Qué me saco? ¡Ay, gracias, chicos! Gracias, gracias, gracias. ¿Qué hago ahora con eso? Gracias, Mari. Mari, ¿no? María Teresa Claros. Gracias. ¿Qué querés que haga? Ya te dije, no sé qué hacer. Más que gracias. Háblame por coso, por Instagram, Mari. Definitivamente no hice Daybreak. ¡No hice Daybreak! Y yo todo el tiempo estuve diciendo que lo hice y me estuve perdiendo de hacer eso. No puedo creerlo. Ay, qué difícil esto. Bueno, chicos, igual si yo puedo hacerlo cualquiera. Eso también se tilda, se corta. A ver, esperen. Take it easy, mamita. Take it easy. A ver, yo acá tengo que estar dando todo perfecto. ¿Ahí se va destrabando? A ver. A ver. Ahí va. Le escribo por acá, ¿eh? A ver si anda todo. Se tilda un poco. Sí, es cierto. Vamos a esperar un poquito. A ver. ¿No tenés problema vos? Se frisa. Se corta, está clavado la imagen. Ok, bueno, vamos a esperar un poquito. Esperamos un poquito. Ya se tiene que arreglar. Con lo que pago de fibra óptica, tiene que funcionar a la perfección. A ver, vamos a esperar un poco. La imagen, la voz no. Ok, la voz no. Entonces les voy a cantar una canción. Espero que se destilde y que no bajen más los viewers. Bueno, chicos, vamos a tener que esperar. Chicos, no queda otra. No me voy a estresar. Voy a respirar hondo. Voy a... Nada, me muero. Tiene que estar funcionando bien. Y en realidad... Pero mirá cómo se tilda. Yo acá estoy viendo que se tilda, ¿eh? Yo sigo viendo lo mismo. Bajó la calidad de imagen. Ahí va queriendo, no. La imagen se congela.
En la plataforma de Obrera nos pasó esto. A ver, bueno, vamos a esperar un poquito más, chicos. Nada más tantito. Qué raro que se tilde tanto. Porque yo acá, o sea, de internet está funcionando súper bien. Ahí voy a cerrar esto. Cierro eso. Vamos a cerrar cosas por ahí. Ay, gracias, Lau. Sí, chicos, denme mensaje de compasión. Porque... denme mensaje de compasión. De paso, pueden ir donando plata. Denme mensaje que me hagan calmar. ¿Sí? Ustedes saben que yo estaba nervioso y me temblaban las manos. Se escucha bien, pero se queda congelado. Mientras tanto, pues... si la imagen se congela, la voz está bien. Ok. Bueno, vamos a esperar un poquito. Vamos. Respiramos profundo. Exhalamos. Hagan conmigo. A ver, hagan conmigo. Inhalo por nariz, luz violeta. Exhalo por la boca, luz negra. Inhalo por nariz. Sí. Mándeme una ambulancia. Ay, me bajó la presión. O me subió, no sé. Me va a dar una CRG. Mensaje de compasión. Hola Emma, soy Sam. Este es mi canal secundario. Recién acabo de compartirlo en mi sección comunidad. Esperemos a alguien. Ay, gracias, Sam. Que su canal es Dear Land. No me acepta la tarjeta. Ay, no. Bien, corazoncitos. Te veo congelado, sí. ¿Volví? ¡Ay, volví! Volví, chicos, los mensajes. Respirar hondo funcionó y la luz violeta que inhalé me trajo más velocidad. Chicos, se aplaude. ¡Ay, qué alegría, chicos! ¡Qué alegría! ¿Cómo levantó esto, eh? Por un momento yo dije lloro. Mira, se me llenaron los ojos de lágrimas. ¡Ay, qué bueno! Abrígate bien. A ver si se descongela. Bueno, mis chiquis. Veo que... ¡Ay, sí! Veo que está funcionando bien. ¡Ay, veo que está funcionando bien! ¡Qué alegría, qué alegría! Bueno, ahora podemos remontar un poco los Weavers. Hablamos eso. Hablamos de Daybreak. Hablemos de eso. ¿Hay algo que me va a sorprender en Daybreak? ¡Ay, la puedo analizar con Raspo! ¿Con el psicólogo? ¿Da esa letra para analizarla? ¿Me dicen? Todavía veo la donación de Mari ahí arriba y no lo puedo creer. Te amo, Mari. Te amo y te agradezco tanto, tanto, tanto. María Teresa Claros. Porque ustedes no saben, chicos, lo que ayuda a esto. O sea, a mí es como re loco el tema de, por ejemplo, trabajar un montón de horas para un video, subirlo y que te agarre el copy. ¿Entendés? Y decir, lo tengo que subir igual, porque tampoco lo puedo poner tan deformado, ¿me entendés? Que es algo que ustedes tampoco puedan ver y les quede horrible. Entonces yo, bueno, de última me da más seguidores, suscriptores y eso, pero no me da money. Entonces, estas ayudas a mí me curan esas heridas, que vienen desde el principio del canal. Injustas, injustísimas, porque tendré que impugnar yo un montón de esas cosas. Porque es un contenido nuevo a raíz de otro contenido. No es que yo estoy poniendo ese contenido para hacer, ¿cómo se dice? Para usufructuar de ese contenido, ¿me entendés? Entonces, nada, es un contenido nuevo a raíz de otro. Me parece un poco injusto, pero bueno. Daybreak es una historia real. La letra de Daybreak es destructiva. Sí, la de China, inclusive la autora lo llamó y felicitó, me muero. ¿Por qué no reaccionaste a compilación de rango vocal de Dimash? Porque no me lo crucé todavía eso. Hola, hola, hola Lili. Ay, eso es ruso. Rusia. ¿Cuándo vas a empezar Unforgettable Day? A ver, en un ratito. No me empiecen a apurar, que estoy hablando de mis penas, chicos. Hola, Moni. Ay, 7up, chicos, donation. ¿Quién? Ya te digo. Mi Gastón, que te amo.
Gastón, ¡mua! Te adoro. Gracias. ¡Ah! Gracias. Cuando vuelvo con Juan Gabriel. Juan Gabriel, chicos, el dueño del copyright. El dueño, o sea, Juan Gabriel inventó el copyright. Esa es mi sensación. Porque inmonetizables. Entonces yo cuando yo... Ay, chico, ¿cómo? No sé si está bien contarles estas cosas. Cuando yo, según las estadísticas de la vaina, yo agarro y digo, bueno, al mes supuestamente tienen que generar esta cosa, ¿no? Entonces, a partir de eso, yo recién, cuando ya cumplo esa meta, puedo hacer algunos otros que no me interese tanto monetizar. Estos meses no estuve llegando a esa meta. Es más, hay unas cosas que no voy a... Nada. Terrible. Arroz y aceite, ¿sí? Por 2 meses. Entonces... Entonces, una vez que yo cumplo, aparentemente este mes esa meta se va a cumplir y a partir de ella puedo hacer cantantes que no me interesen monetizar, pero sí me interese tenerlos en el canal por la riqueza vocal, ¿sí? Como Juan Gabriel, que me destroza el alma. Nos vemos esta noche. Sí, dale, Samito, te quiero. Los quiero. Ah, sí, porque hay vivos que donde hay videos que ya analicé. Fíjense eso también. Es hermosa la canción, la carga emocional. Saludos desde la Torre Eiffel. ¡Ay, Gastón! Joder, que estás en la punta, sentado, de la Torre Eiffel. ¡Te quiero! Bueno, mandale besos a... Ay, no conozco ningún francés. A Jean-Franc Anzoua Casanova. Mandale un beso a él. Desde Catamarca te sigo. ¡Eh! Justo puse YouTube y apareciste hoy. No sé si eso habrá sido un susto o qué. Imagínate, esta cara apenas abrí YouTube. ¿Cómo te puedo...? Ay, no sé cómo... Chicos, ¿cómo se dona? Hay una persona que quiere donar que se llama Nati y no sabe cómo. Yo no sé cómo es. Creo que abajo tenés como la cosita para el signo peso, digamos, pero no sé. No sé, porque nunca... No sé cómo se usa. Ahí, ¿ves? Como acá abajo. Pero no sé cómo es realmente. Igual, no hay problema. Me nota Emma, brasileño aquí. Julio César, como... ¿Julio César qué era, chicos? Ay, no voy a decir una cualquier cosa. ¿Julio César no era como alguien que vinculado al arte? No voy a decir qué rama porque van a decir que soy un burro. Ahí me están llegando recomendaciones. Vamos. Recomendaciones me están llegando a Instagram. Chicos, qué lindo este momento. Me encanta. Vamos a juntarnos a tomar un mate. Chicos, hay mucha gente en Buenos Aires. Voy a Buenos Aires a hacerme una juntada. Y nos tomamos unos mates ahí en la cosa. ¿En dónde puede ser? En la Plaza de Mayo. Por ejemplo. Uno fala portugués. Ese Gastón dice, pero bueno, hablas en parisino, que está ahí en la Torre Eiffel. Emperador romano, ahí está. Vinculado al arte. Vinculado al arte de emperadores. De empedorar cosas. Gracias. Chicos, soy de música, no de historia. Gracias. Saludos de Costa Rica, Corina Rojas. Saludos, Giselle. El gran Julio César Romano. Ustedes, pues Julio César Romano me da actor. De argentino. Se volvió a tildar. Mentira. No me troleen, ¿eh? Yo acá estoy viendo cómo sale la transmisión. Carlos Torpoco Fernández. ¿Cómo estás, Emma? Viéndote desde el trabajo, capo. Vamos, ¿de qué trabaja, Carlos? Yo estoy en Buenos Aires, pero no me gusta el mate. ¡Andate de mi canal! No me... Bueno, no, chicos, podemos tomar una cosa, podemos tomar un fernet. ¿Qué? ¿Vamos a tomar un fernet? ¿Podemos tomar...? Chicos, nada, una cervecita, una cosa, un amargo obrero, ahí, algo que te tumbe. No se tildo, gracias, Gastón. Desde a la punta de la Torre Eiffel llega bien la señal. ¿Estamos de acuerdo con eso? Emperador Romano Julio César. Gracias, Dora Pérez, que veo tus mensajes también siempre que me mandás. Veo los comentarios de todos. Reconozco mucha. Laura Arpino también.
La reconozco también su foto. Manden mensajes todos y yo les voy a decir a ver si reconozco las caras. Manden un puntito, algo. Saludo, ¿qué tal? Desde República Dominicana. ¡Woo! Marga Ana también. También. Me hacía acordar que trabajé ayer y me tienen que pagar. Mal, sí. Se ve y se escucha perfecto. Mónica Agüero también la reconozco. Por el nombre, no por la foto, porque tiene una M de foto. Se ve bien, no te aflijas. Genial. Alejandra Carolina Pérez también. Te veo siempre. Veo tus comentarios. Hola, from Eslovaquia. Hola. Bueno, chicos, estamos remontando los Weavers, chicos. Porque esto hubiese sucedido hace un montón el video. Pero como el tema de que se me puso como loco. Magalí también la veo siempre. A Gastón lo vio hasta en la sopa. Pero. Porque él trabaja en la punta de la Torre Eiffel. La regla. Y es donde él hace así y sintoniza radios. Soy nueva, nunca me había visto. No sé. Alejandra Trejos. No. No reconozco tu foto, por lo menos. Kitty Neko. Ay, yo te vi en un vivo a vos, Kitty Neko, y te dije que tengo una amiga que a su gato le puso Neko. ¡Anabela, te amo! ¿Cómo estás? ¡Tanto tiempo! Bueno, no empezó todavía, así que ya va a empezar. Límite, vamos a poner... Ay, ¿no sería un montón 150 Weavers? Pero me tienen que ayudar con los likes para eso. Y con comentar mucho, 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 que se trabe todo. Tilden todo para que me recomienden más el vivo, así viene más gente. Llegamos a los 150 y le mandamos varilla. Ay, gracias, Ana. Estoy leyendo comentarios que hay acá. Claro, porque ellos son... Hay moderadores, gente que yo confío muchísimo en ellos, que lo conozco de hace un montón, y confío en ellos y los pongo como moderadores, siempre. Por cualquier cosa que suceda. The Imagine, una gratita que he conocido... Ay, se me fue. Traben todo, traben todo. Manden mil mensajes. Moni. ¿Quedará subido al canal? Sí, va a quedar subido al canal, obvio. Beso, vela. Sí, en Instagram, ¿viste? Me acuerdo. Yo me acuerdo de casi todos, chicos. Vamos, manden mensajes, manden. Todo así como, Manden emojis, manden cosas. Porque YouTube tiene que recomendar esto ya. Porque si no. Va a ser tremendo. Y triste. Y voy a temblar, pero del miedo. Anabela Richardo, que también tiene un canal en Facebook de Dimash World. Y ahí ella también se encarga de difundir y hacer un montón de cosas de Dimash. Lo pueden ir a visitar. Hicimos una colaboración con su amigo, con Coso. En el canal de él, con Music Reacción. Que también está en el canal de él. Se ve perfecto. Comenten, denle like, compartan. Bien Gastón, bien moderador. Para eso te pago. Desde la punta de la Torre Eiffel. Él se está encargando de las cosas. Bien, Perú. Emojis, bien ahí. Hola Max Fatale. Fatale. Hola Max, es de Córdoba, por ejemplo, me acuerdo. A las 17 me tengo que ir, dale, ya vamos a arrancar. ¿Y qué te has estado? Ana Caro. Colombia, ¿no? Sí. Por fin siempre llego tarde, vamos, todavía. Te mando flores como Adimash. Me encanta. Bueno, chiquis, hemos recuperado bastante los Weavers. He estado muy bien, Alexandra. He estado muy bien. Muy bien y muy mal también. Y después muy bien nuevamente. Ahora estoy muy bien. Tomando mate. Gas, vamos a Francia. Vamos todos para Francia. Mando mensaje. Mensaje, sí, vamos. Bien, Moni, bien. Bien, siempre se puede colaborar. Siempre. Con mensaje también. Estamos esperando esta reacción desde que empezaste con las reacciones. Además, sí, mal. Genial. Saludos desde Tierra del Fuego. Ay, qué calor, Tierra del Fuego. Todo ese fuego, lo que debe ser. Era re ignorante. Ay, qué lindo esos lugares del país, por favor. Te mando flores. Gracias. Hola, Daniela. En una universidad de China enseñan con canciones de Dimash. Me muero. Saludos desde Ecuador. Dimash.
Silvina, bueno, Silvina. Take it easy, a mi estimado, ya vamos. ¿Cómo vas con tu casita nueva? Genial, genial. Voy a hacer coso. Voy a hacer... Ahora estás con tu cabello ordenado. Más o menos, no te creas. Seguimos subiendo los Weaver. Vamos todavía. Está funcionando que mande mensaje, ¿viste? Con la casita estoy perfecto, estoy re bien. Hay noticias. Después yo les voy a mandar en ¿cómo se llama? En mi canal de vlogs, noticias acerca de eso. Amo que sepa que soy de Córdoba. Te venís y te vamos un Fernando alto. Voy a Córdoba, chicos. Este miércoles voy a estar en Córdoba. Sí, voy a ir a San Marcos Sierras. Si alguien me ve, me da Fernet. Gracias. Bueno. Chiquis, ¿estamos en condiciones? Ay. Bueno, pará. Ay. Oh, ay. Pará. Ay, sí. Lorena Fares, otra donación. Te quiero, Lore, gracias. Gracias por las donaciones a todas las personas que están colaborando con el canal. Nada, y que me ayudan un bochón. Una bocha, pero hardcore, me ayudan muchísimo. Chicos, somos 141. Somos 141 personas en vivo. Y a los 150 me saco el mate de la mano. Nos faltan 18 para hacer el 150. Nos faltan, no, 9. Claro, somos 140, 141 estoy viendo yo aquí. Vamos todavía, vamos que se fue, que se fue. Porque estaba leyendo Hello from Croacia. Dude, pará, yo sé leer alemán. Deutschland, besos. Dedicanos un de 8, sí, ahora te lo dedico. Saludos desde México, ya empiezo, ya. No falta nada. Somos 140, chicos. Pero bueno, no sé. Faltan 10. No sé qué hacer. A ver acá cuántos somos. Vamos, vamos, vamos que se puede. Vamos que se puede. Sí se puede. Sí, 144. No falta nada, chicos. Faltan 6. Vamos todavía. Vamos que llegamos a los 150 y le mandamos play. Le mandamos gas a esto. Y prendemos fuego todo. Ay, estoy nerviosa, maldita sea, espero que les guste. Mándenme mensajes, yo voy a estar leyendo todo lo que ustedes van a ir poniendo, ¿sí? Ay, ya tengo el video acá, ya tengo el video acá, ya tengo el video acá. ¿Cuántos somos? 199 likes, me encanta, cuánto cariño. 146 personas, ya somos 151, ¿en serio? Ay, acá no me dice. Llegamos. De Roma. Besos, chicos, no, tengo la cámara acá y no la miré en ningún momento. ¿Llegamos a 150? ¿Llegamos? Miren, yo acá no me aparece. ¿Me están mintiendo para que ponga el video? Maldito. ¿Ves? 146. Ay, chicos. ¡150! ¡Llegamos, chicos! Besos a Perú. Go, go, go. Una mano tengo el celular, en otra estoy mandando mermelada a mí. Vamos, chicos. Bueno, listo. Amis. Entonces, estamos... Los quiero a todos en esta, ¿eh? Estamos en condiciones... Cuando yo digo... En condiciones de perder, señor... Director... Cuando yo digo director, ustedes ponen la intro... ¿Sí? Chicos, estamos en condiciones, entonces, de pedirle al señor director... 2 horas de delay, ¿eh? 2 horas de delay. Hay delay, hay delay. Vamos, ¿eh? Señor director... La intro. Bueno, mis chiquis, ya estarán aquí en vivo en este momento.
momento estaremos, seguramente estoy yo también viendo esto en ese momento, es loco la situación como de tiempos. Seguramente ya haya hecho toda la intro, estoy nervioso, seguramente ya les habré contado en vivo ahora, pero esto ya no se puede dilatar más, ya estamos acá, entonces ya estoy listo y muy ansioso. Voy a tratar de dar lo mejor a nivel técnico, obviamente me va a sobrepasar la reacción, así que vamos a reaccionar y si puedo decir algo técnico lo diré, pero acá está... Acá estamos para reaccionar a este momento tan importante del canal. Mucho tiempo lo hemos esperado y ahora sí, vamos chiquis. Ay, por Dios. ¿Me dicen dónde es? Uy, esto va a ser re especial. Él está re emocionado. Se lo siente. Un poco estoy temblando. Bir görkem men aşık oldum özünge. Yürgelik balda tetti. Re tranquilo él. Acá, así, cantando como si nada, con su manito acá. Le falta ponerse la mano en el bolsillo. Sí. Obviamente se está preparando para el momento principal, que ya sabemos cuál es, que no sé en qué momento estará, no sé cuándo me voy a sorprender con eso, pero hasta ahora lo siento como muy concentrado, está muy en la suya. De la traducción no pude encontrar mucho, pero obviamente es una canción de amor. Acá estoy leyendo un poco la letra desde ya. Lo voy a leer textual un poquitito, pero más o menos sabemos de qué va. Dice: me enamoré de un ciego, fue mi alma la que te tomó por sorpresa, miré el rostro lleno de luz, un día inolvidable. Eres mi sueño, tú eres mi elección favorita. Es una canción de amor, pero a full, o sea, ahí, adentro, muy profunda. Yo también te extraño, dice también. Muy sentido todo. Sí. Muy tranquilo, ahorrando mucha energía. Bien. ¿Qué? Estoy escuchando raro el sonido, pero algo técnico. Estoy escuchando algo raro con el micrófono de él. No sé qué será, pero lo siento rarito. Bueno, en esta parte de la idea, él ya tiene una voz más colocada. Estamos adentrándonos ya en la mitad de la canción. Bueno, obviamente vamos subiendo la energía. Todas cosas que siempre en cualquier canción se piensan. Pero ya vamos sintiendo cómo la voz de él se está armando, se está preparando, se está poniendo más contundente. Mucho vibrato, mucho sentimiento. La gente. ¡Ah! ¡Qué locura! También todos esos movimientos de agacharse, de tirarse y todo eso, es súper difícil poder cantar teniendo esos movimientos así que por ahí te mueven todo lo que vos tenés armado para cantar. Obviamente Dimash no le importa porque esas cosas no tiene que tenerlas en cuenta porque es Dimash. ¿Ves? Se busca el retorno. Sí. Bien. ¡Wow! Bien, pero... Es
escuchan la diferencia? O sea, todo lo que nosotros venimos escuchando en el canal de Dimash, ahora le siento como la voz bastante más al frente, bastante más nasal, pero bien, o sea, en buen sentido. Como más filoso, o sea, busca, está buscándolo, o sea, está buscando un sonido más estridente. No se va acá, se va un poco más acá, como para tirarlo más al frente, está buscando más sonido. Qué libre, qué libre de tensión. Ay, no, toda la emoción de la gente, te juro que me pone como loco. Sí, está todo poderoso, todo poderoso. Retorno. Mi 5, ¿estamos todos de acuerdo? Sí. ¡Wow! Sí. ¡Qué cosa! ¡Qué increíble poder llegar a esa nota así! ¡Fa! ¡Qué! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Te pasas, Dimash! No. ¡Uy! ¡Encima cambió de tonalidad! ¡Sí! No puede tener tanta destreza. Ahora coloca de cabeza. Recién es una voz mixta. Ahí, con todo el poder, con todo el power. Una nota súper aguda. Bien colocada. O sea, no se sintió tensión. Me sigo sorprendiendo, ¿me entendés? De Dimash. O sea, como que siempre te da una sorpresa más. Obviamente, esta es una canción que ya la venimos esperando hace un montón en el canal. Yo sé que la pateé bastante. Pero no importa, acá estamos, chicos. Llegó el día. Pero hasta ahora, o sea, me está dejando de cara. ¡Wow! Ya está llegando a la octava 7. 2-7, tocó el 2-7. Acaba de entrar ya en la octava 7. Obviamente con una voz hermosa, redondita, de cabeza, perfecta, sin tensión, bien colocada. No tengo más que decir acerca de esto. ¿Qué pasó? ¡Re! ¿Pero ahí qué pasó? ¿Qué? ¿Qué fue eso? No, imposibilidades. No es posible esto. ¡No, qué! No puedo con esto. Pará. ¡Para! ¡Ahí está! Para. ¡Ay, no! No puedo estar bien en este momento. No me pidan que esté bien. ¿Qué es? Chicos, ¿qué es? Es un re... ¡Un do! ¡No! Creo que está... ¿Cómo volvés después de eso? ¿Cómo volvés a cantar? ¿Cómo te quedás sin cuerdas vocales? No, o sea, sí, se puede hacer. Obviamente se puede hacer sano, porque lo está haciendo sano. Es un sobreagudo. Es las cuerdas vocales directamente, o sea, están prácticamente, se tocan, están cerradas. Y sale nada de aire
por una puntita de los dos pliegues vocales. Las cuerdas vocales comúnmente trabajan así. En este momento, en este caso, estarían cerradas, pero se abren un poquito en la punta para que pase un poquito de aire. Para poder lograr una nota así, tenés que tener un control del aire primero en principal. ¡Tremendo! ¡Tremendo! Sostén muscular, control de aire, destreza vocal, concentración, que es fundamental la concentración. No puede ser lo que estoy escuchando, no puede ser. Y con problema en el sonido. Alguien silbó y tiró la misma nota. Silbando, escuchá. Tenés que ponerte auriculares sí o sí. Escuchá. Escuchá de fondo. ¿Escuchaste? Chicos, la gente que está ahí, no filme, véanlo. Todo esto. ¡Ay, por Dios! Con razón estaba esperando tanto que lo haga. No, chico, o sea, me desborda. O sea, no hay forma que nadie analiza esto. O sea, sí, podemos hablar del tema, podemos charlar de las cuerdas vocales como hice recién y todo esto, pero esto es como... es de otro planeta. No hay forma, no hay forma. Me sobrepasa en todos los sentidos. Nunca voy a tener este factor sorpresa con ninguna otra canción por el resto de mi vida. Eso es lo que yo estoy sintiendo en este momento, como que ya no hay algo que vocalmente me pueda llegar a sorprender tanto como me sorprendió ahora. Puedo escuchar lo mismo, pero el primer momento en el que escuchás algo así, en una canción en vivo, en una presentación en vivo, esa sorpresa, ese factor sorpresa y esa emoción, esa reacción, yo siento que no la voy a volver a tener nunca más con ningún cantante. El nivel de sorpresa, el nivel de asombro, el nivel de lo extraordinario, eso es lo que yo siento que no voy a volver a tener. Ojalá me pase, pero realmente me dejó devastado. No, bueno, chicos, volvemos al vivo, en este momento volvemos al vivo, vamos. Dios, acá estoy y sin un ojo menos. Chicos, por favor. ¿Ustedes vieron lo que yo vi? Ustedes acaban de ver lo mismo. Mira, me despeinó. He quedado devastado. ¿No hay una cosa que él hizo que algo devastó? Algo devastó como un recital o algo así. ¡Ay! ¡Un mejor vocalista del mundo! ¡Ay! Fue improvisada esa nota. Chicos, había problemas en el audio. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? Yo escuché problemas en el audio. Vale la pena esperar, gracias Lau. Chicos, mensajes de amor, por favor, que estoy nervioso, quiero saber si les gustó. ¿Les gustó la nota que hice? Nuevamente al verlo. Ay, sí, no, te juro que es algo que, o sea, no para, como que no para de que te sorprenda. O sea, no, es como el factor sorpresa todo el tiempo con este loco, ¿me entendés? O sea, no hay forma de que en ninguna presentación no te sorprenda por algo, ¿entendés? Dios, preciso. Ay, muchas gracias Nancy. Ay, bueno chicos, estoy, no sé. Ay, gracias, nos encantó la nota que hiciste, gracias. Hay una persona que dijo que estaba, que fue la que estuvo ahí en el recital silbando y que hizo ese re 8. ¿Se dieron cuenta que no sabía lo del re 8 yo? Yo buscando una nota que todo el mundo sabía cuál era, y yo buscando ahí, pero no, era un re 8. Y yo mismo editando después me acordé que era la performance del famoso re 8. Y ¿qué? ¿Entendéis? Me tuve que poner esos memes. Ay, Dios. Soy un espanto. Soy el peor reaccionador, como se diga, del mundo. Por favor. ¡Qué desastre! Bueno, igual ustedes ya me conocen, ya saben cómo soy.
Eso es lo bueno de Magic, siempre te sorprende y no... Claro, y nunca te aburre, tal cual. Aparte, te puede sorprender también por otras cosas que no hace, ¿me entendés? Porque, hasta, ¿se acuerdan de esa persona que había dicho que era muy predecible y todo eso? Para mí no. O sea, está bien, vos vas con la expectativa de que vocalmente te sorprenda. Y si satisfaces tú... ¿cómo se dice ahí la palabra que dije recién? Tu expectativa, si la satisface... Siempre, bueno, una persona que va a decir, bueno, sí, pero no, eso no es ser predecible. Predecible lo dijeron con mala intención, o sea, con una connotación negativa, sí. ¿Entendés? Nada que ver. Ay, chicos, ay, estoy, ya se me pasó, ¿eh? Ya se me pasó todo el temor, ya se me pasó todo. No puedo creer que hayamos llegado ya a este momento del canal en el que podamos haber hecho esta canción. Estoy muy feliz acerca de eso. Dejé un mate, ay, yo estaba leyendo todos sus comentarios mientras ustedes iban viendo el video. Yo me fui al comedor un rato como para nada y a leer lo que ustedes estaban poniendo. Y ya iba a decir algo acerca de eso y no me acuerdo qué era. Ah, bueno, y me dejé el mate acá todo frío. Saludos desde Colombia. Todos los domingos a las 11 de la noche y a las 10 de la noche los miércoles estamos en ese lugar, analizando cantantes en vivo. O sea, hoy a la noche, a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, mil disculpas, a las 11 de la noche vamos a estar en esa plataforma haciendo vivos. La plataforma de este color, que está aquí, que todos ya saben cuál es. Emma Arias OK es el usuario, así que me encuentran ahí. Sí, el cifrado americano es D8, en el cifrado que nos corresponde a nosotros, R8. Fue espontáneo, dijo en una entrevista hecha por los Dears. Wow, fue espontáneo. ¿Se acuerdan de lo que yo les dije? Lo de la... esa... ¿cómo se dice? Lo vertiginoso de la voz y todo lo que tiene que ver con la destreza vocal y el entrenamiento y los años de eso hace que el loco pueda improvisar con algo de tanta calidad, ¿entendés? Como esa nota tremenda, ¿entendés? O sea, son herramientas que el loco fue recogiendo durante todo su proceso de construcción vocal, ¿me entendés? Y leí a una persona que lo dijo con la mejor intención, pero leí que una persona puso que no le hacía más falta educarse la voz, ni entrenarse, ni nada de eso. Yo estoy absolutamente en contra, aunque sea Dimash. Estoy en contra de ese comentario, porque todas las voces siempre necesitan entrenarse. Porque con cantar no te alcanza nada más. Necesitas el entrenamiento. Por más que seas Dimash, ¿entendés? Siempre. Es así. Porque el tiempo, o sea, hace que tu voz cambie. La fisionomía de tu cuerpo cambia. Por ende, también las cuerdas vocales. Y el manejo de las cuerdas vocales tiene que estar todo el tiempo fresco, ¿entendés? Tenés que estar acostumbrado a tus cuerdas vocales todo el tiempo, ¿entendés? Y por más que seas quien seas, tenés que adaptarte todo el tiempo a... la nueva forma vocal, tus nuevas condiciones y un montón de cosas. Como le pasó a Adele cuando bajó tanto de peso, cuando vos bajás de peso muchísimo, se te transforma todo el cuerpo, el sostén muscular, se transforma todo. Entonces, nada, hay que siempre mantenerse entrenado. Chicos, no doy más de la felicidad, muy satisfecho con todo esto. Creo que estamos en condiciones ya de terminar el video. Me parece que sí. ¿Qué dicen? Al fin reaccionaste a este tema. Sí, por fin. Ya está, ya sucedió. Bueno, estoy muriendo del calor. Me voy a derretir. Como las brujas cuando le tiran agua. Claro, él sigue estudiando. Pero yo lo que decía era acerca de este comentario que decía que no le hacía más falta estudiar. Sí, a todas las personas siempre le hace falta estudiar. Entrenar es salud vocal. Y sustentabilidad también para tu aparato fonador y para tu instrumento. Para seguir hasta el resto de tu vida cantando. ¿Me explico? No me hagan enojar. ¿Me explico? Gracias. Creo que esta es una de las mejores reacciones. ¡Ay, muchísimas gracias! Decíselo al mundo. Contárselo al mundo y que todos vean este video. ¿Sí? Y que me lo llenen de muchos, muchos likes, y mucho cariño, y mucho comentario, y mucho todo. Así YouTube me lo recomienda un montón. Y yo me hago rico con un video. Rico. Y me compro una mansión. ¿Sí? Y después los invito a todos a mi mansión a escuchar Dimash y tomar una bebida. ¿O no? Esto es un bien para todos. Antes de que te vayas, ¿cuándo vuelves a reaccionar a Aurora, por favor? Bueno, lo mismo que dije antes.
cuando cumplo las expectativas de las métricas del canal, recién ahí puedo hacer músicos que no puedo monetizar, ¿sí? Estos meses que pasaron, no llegué a esas expectativas, este mes voy a llegar, aparentemente, si llego, voy a hacer estos cantantes que no puedo monetizar, pero sí quiero que estén en el canal porque me encantan y quiero que pertenezcan. Como Pavarotti nunca dejó de estudiar hasta el último día de su vida. Dimash sigue ese ejemplo. Y como la negra Sosa hasta el día de su muerte entrenó su voz. Primer vivo que veo. Lo siento mucho, Ricardo. Yo no soy así siempre, te lo juro. Siempre el entrenamiento, así es. Bueno, mis chiquis, entonces, me despido con 173 Weavers. ¿Cuándo se vio esto en este canal? Terrible todo. Amis, gracias por haber llegado hasta este momento del video, como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo vivo, en el próximo video, que Dios solo sabe cuándo va a ser. Gracias por las monetizaciones, por las donaciones, gracias por todo el acompañamiento, por todos los mensajes lindos, por todo, todo. Los quiero, les mando un beso enorme. Chao, gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo vivo. ¿De quién será? ¿Con quién será? ¿Habrá gente? ¿Seré yo solo? ¿Qué vendrán para los 20.000 suscriptores? ¡Ja! Ya veremos. ¡Los quiero! Ahora detengo transmisión. Detengo transmisión. Yeah. Detengo transmisión. Ahora lo agarraba el copyright por hacer ese cantito y cagaba todo el video. ¡Los quiero! ¡Chao! ¡Ah, me invitaron a Disney! Estoy yendo, ya tengo la valija hecha. Ah, el miércoles estoy en Córdoba. Atente a mis historias. ¡Besos! ¡Ternura! ¡Ah, ah, ah! Los quiero. Desea. No podrás reconectar. Tu transmisión se detendrá. Y así ya no estarás en vivo.